Amada Iglesia de Dios, paz a vosotros, hermanos. Que el Señor les bendiga en esta hermosa tarde. En esta tarde queremos invitarlos a que adore al Señor con nosotros, ya que Él se merece toda honra y gloria. Él es el único merecedor de la alabanza, hermanos. Sean bienvenidos todos los que se han de conectar a través de este medio. Le invitamos, hermanos, a que adore al Señor con nosotros. Antes de comenzar, les invito a que inclinen su rostro. Vamos a orar. Amantísimo Padre y buen celestial, que moras y reinas en las alturas de los cielos, gracias, Señor, te damos en esta hermosa tarde, porque una vez más, Padre, nos permite, Señor, la vida y poder, Señor, adorarte, Señor, adorarte junto con mis hermanos a través de este medio, Padre. Gracias, Señor, te damos, te pido que tú nos acompañes en esta tarde y que tú seas con cada uno de mis hermanos también que se encuentran en sus hogares, Padre. Que tu bendición, Señor, alcance sobre ellos, Padre. Gracias, Señor, te damos porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, Padre. Permítenos, Señor, adorarte en esta tarde como tú te lo mereces, Señor. Gracias, Señor, te damos porque tú nos has cuidado, tú nos has bendecido, Señor. Y es por eso que te cantamos, Padre. Y es por eso que te alabamos, Señor, en esta noche. Te pedimos, Padre, que te manifiestes, Señor, sobre cada vida. Porque tú todo lo puedes, Padre, y tú eres el Todopoderoso, Señor. Y para ti no hay nada, Señor, imposible. Bendice a cada uno de mis hermanos, Padre, que se han de conectar. Si alguno de ellos, Señor, se encuentra enfermo, Señor, pasa tu mano de sanidad sobre ellos, Padre. Gracias, Señor, te damos por todo. En el dulce nombre precioso de tu Hijo amado Cristo Jesús, te lo pedimos y te lo rogamos todo, Padre. Gracias, Señor. Amén y amén. Una vez más, hermanos, paz y que el Señor les bendiga en esta tarde. Quizás algunos, ¿verdad?, estamos cansados porque hemos trabajado en este día. Pero en este momento les invito a que adoremos a Dios, hermanos. Y dicen en Mateo capítulo 6, versículo 26, dice así la letra: fíjense en las aves del cielo, no siembran ni cosechan ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial los alimenta. ¿No valen ustedes más que ellas? Hoy en esta tarde, hermano, vengo a recordarle que usted vale mucho para el Señor. Amén. Así que le invito a que cante con nosotros este himno: si Él cuida de las aves, cuidará también de nosotros. Amén. ¿Cómo podré estar triste? ¿Cómo entre sombras ir? ¿Cómo sentirme solo y en el dolor huir? Si a Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel. Si aún las aves tienen seguro asilo en Él, si aún las aves tienen seguro asilo en Él. Feliz, feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las
las aves, cuidará también de mí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Nunca te desalientes, oigo al Señor decir, y en su palabra fiado, hago al dolor huir. A Cristo paso a paso, yo sigo sin cesar, y todas sus bondades me da sin limitar, y todas sus bondades me da sin limitar. Feliz, feliz cantar. Yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Siempre que estoy tentado, o en la sombra estoy, más cerca del camino y protegido voy. Si en mí la fe desmaya y caigo en la ansiedad, solo Él me levanta, me da seguridad. Tan solo Él me levanta, me da seguridad. Feliz, feliz cantando alegre, yo vivo siempre. Tengamos esa fe, ¿verdad? Esa certeza de que si Él cuida de las aves, Él cuidará de nosotros. Amén. Vamos a seguir adorando a nuestro Señor en esta tarde, hermano. ¿Por qué no cierra sus ojos? Cante conmigo este canto. Creo en ti, Jesús, en lo que harás. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, recibe toda la gloria. Recibe toda la gloria, recibe toda.
descender, y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, creo en ti, Jesús. En lo que harás en mí, creo en ti, creo en ti, Jesús. En lo que harás en mí, en mí, en mí. Tarde, Padre, queremos exaltar al Señor y adorar tu santo y divino nombre en cada hogar, Padre, en cada vida y en cada familia. Señor, recibe la honra y la gloria. Ya conmigo creo en ti, creo en ti, Jesús. En lo que harás en mí, creo en ti, creo en ti, Jesús. En lo que harás en mí, sí, Señor, creemos en ti, Padre. Recibe la honra y la gloria, Señor, en esta tarde. Al único merecedor de la alabanza, Señor. Gracias te damos, Padre. Amén y amén. Sí, hermanos, antes de pasar la palabra del Señor en esta tarde, vamos a entonar este canto, diciendo al Señor que queremos escuchar de Él. Amén. En esta tarde acompáñenme a cantar este canto, hermanos. Yeah.
podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más, sin querer nada. Como niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escuchar y hablar, sin querer nada más que escuchar. Amén, hermanos, que así sea. Bueno, vamos a recibir a nuestro hermano Alejandro en esta tarde. Paz, queridos hermanos, estamos una vez más en la presencia de nuestro Dios y con esta bella oportunidad de seguir compartiendo la palabra de Dios a todos aquellos que se conectan y aquellos que se conectarán más tarde, en otro día, en otra ocasión. Pero queremos seguir el tema que ya hemos empezado en varias ocasiones, el tema de cuál es el corazón que Dios nos pide. Y es tan importante reconocer, llegar a entender a profundidad cuál es el corazón que Dios nos pide. Y esa es la intención de nosotros, ayudarnos uno al otro para llegar a entender cuál es ese corazón que Dios nos pide. Porque a veces entendemos nosotros que es el corazón humano, y eso ya hemos dicho, no es el corazón de carne, este corazón que bombea la sangre, sino que hay algo más profundo. Y eso queremos llegar a entender. Vamos a orar para darle gracias a nuestro Dios. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, por permitirnos este privilegio sagrado, Señor, de estar en tu presencia y de tener una vez más esta oportunidad, Señor, de compartir tu palabra. Dios mío, no somos independientes, Señor. Somos dependientes totalmente de ti, Señor. Apropiamos, Señor, esa palabra que diste a tu pueblo, Señor, que sin ti nada podemos hacer. Por eso, Señor, nos ponemos en tus manos, suplicando, Señor, que no sea el hombre que hable, sino que seas tú, Dios mío, hablando a cada corazón, haciéndonos entender, Señor, cuál es el corazón que tú nos pides. Porque esa palabra, Señor, dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Gracias, bendito Dios. Suplicamos en esta tarde que nos des unción para hablar y unción para escuchar. Aquel que está escuchando a la distancia, Señor, que tú le hables, Señor divino. Háblanos a cada uno, Señor, para poder entender cuál es ese corazón que tú nos pides. En el nombre de Jesucristo nos ponemos en tus manos y que tú nos ayudes, Señor. Amén. Bien, quisiera hacer una recapitulación rápida acerca de las dos porciones anteriores que hemos visto. Hemos hablado de que el corazón está dividido en varias secciones. No estamos hablando del corazón humano, eso lo sabe un cardiólogo, pero estamos hablando de aquella esencia espiritual, aquello que no se ve, pero sí tiene un poder fenomenal. Entonces, hablábamos de la superficie, que es el consciente del corazón, donde están nuestros sentidos. Luego, llegamos al subconsciente, y el subconsciente es aquella parte que recibe lo que el consciente le permite pasar a esa sección. Entonces, depende cuánto le dejemos pasar del consciente al subconsciente para almacenar, y en el subconsciente se encuentran las emociones, los sentimientos. Entonces,
se encuentran todas aquellas actitudes que el hombre tiene por naturaleza y que van, o sea, son el resultado de aquello que se filtró de lo exterior a lo más profundo, y vamos conociendo más a profundidad otra sección. En esta ocasión vamos a hablar del inconsciente. Y el inconsciente es aquello que nos permite hacer aún lo que no queremos. Por eso nos hacemos la pregunta, ¿por qué Dios nos pide el corazón? Cuando Él dice, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. ¿Pero para qué? ¿O cuál es el corazón que Dios nos pide? Eso es lo que estamos averiguando. Porque, y una razón que hemos hablado ya anticipadamente, es que la más grande razón por qué Dios pide nuestro corazón es porque Dios tiene, o sea, quiere tomar el control de todo nuestro corazón. Y esto, o sea, el subconsciente es parte del corazón. Y Él sabe que esta parte del corazón juega un papel importante en la transformación del hombre. O sea que el subconsciente juega un papel importantísimo en la transformación del hombre. Por eso decíamos en la sección pasada que para poder entender cuál es el corazón que Dios nos pide, ese subconsciente tiene que estar lleno solo de cosas buenas, dejar filtrar solo lo bueno. Cuando el apóstol dijo, escucharlo todo y retener lo bueno, a eso se refería. Que dejemos filtrar solo lo bueno y lo malo desecharlo. Porque Dios quiere que lo que allí domine, o sea, en el subconsciente, que es la memoria, la conciencia, la mente, el alma, el conocimiento, todo sea de recuerdos de Él, o sea, de Dios, recuerdos de Dios, para que más tarde Él lo pueda usar para su gloria y para la transformación nuestra, que eso va a ir de acuerdo a la voluntad. Entonces, es la voluntad de Dios que debe de gobernar en esa sección. Entonces, el subconsciente, quiero recapitular más cosas porque es importante para poder entender el inconsciente, tenemos que volver a decir algo acerca del subconsciente. Vemos nosotros que en Efesios 4:23 la palabra de Dios dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. También en Efesios 1:17-18 dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo y el Padre de gloria os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. O sea, que el apóstol Pablo tenía una oración específica por su pueblo. Decía que ruego a Dios que os dé espíritu de sabiduría y de revelación. Entonces, por eso es que el apóstol dice que él está rogando a Dios, o sea que Dios nos va a dar ese espíritu de sabiduría y revelación. Todo eso es para usarlo para el conocimiento de Él, o sea, el conocimiento de Dios. También en Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. El entendimiento está en el subconsciente, entendimiento, mente, razonamiento y todo eso. Entonces, por eso el Señor quiere todo. Él no deja nada para otro, solo para Él. Por eso dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Sé que todo lo que le agrada a Dios va a estar ahí en nuestras actitudes. Entonces, vemos nosotros que el propósito de Dios es que nuestra mente, los pensamientos, el entendimiento, todo y toda nuestra capacidad pensante relacionada al alma, que es nuestro subconsciente, todo eso sea por medio de lo cual se dé el cambio en nosotros. Decía la vez pasada que es imposible cambiar si ese subconsciente no está en las manos de Dios. Es imposible llegar al estado espiritual que queremos en Dios sin cambiar o entregar esa parte a nuestro Señor Jesucristo. Por eso, el subconsciente juega un papel muy importante para lo que Dios, por eso Dios nos habla de una nueva criatura. Hemos dicho ya en varias enseñanzas pasadas acerca de ese versículo famoso de 2 Corintios 5:17, donde dice que, de modo que si alguno está en Cristo,
Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, pero es en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Y es triste pensar que hay personas que quieren beneficios de ese privilegio de estar en las manos de Dios, pero sin haber cambiado. Ese es el asunto más serio. Hay personas que quieren beneficios de Dios, quieren que Dios le conceda sus caprichos y todavía sus pensamientos, su mente, su corazón, todas sus intenciones, todas sus su fuerza que tienen, todo está en las manos del otro y no es posible. Entonces, por eso es que para poder tener ese beneficio del privilegio de ser una nueva criatura, tenemos que estar en las manos de nuestro Dios. Entonces, debemos de dejar de pensar en lo malo, pensar en el mal, si verdaderamente queremos ese cambio. Porque tenemos que obligar a la mente a pensar en lo bueno y pensar hacer el bien. Por eso, en la palabra de Dios, Filipenses 4:8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo es digno de alabanza, en esto pensad. Entonces, para estar seguros de que tenemos esa bendición de Dios, todo, aquí está hablando de todo lo que es, todo lo que es bueno, todo lo puro, todo lo amable, todo lo justo, todo lo que es de buen nombre, todo lo que es digno de alabanza, en esto pensad. Esa es la recomendación de nuestro Señor Jesucristo por medio del apóstol Pablo a los filipenses y lo apropiamos a nosotros hoy esta tarde. Entonces, debemos de disciplinar nuestra mente y mejorar el subconsciente, permitiendo que el consciente le pase buenos pensamientos, o sea, que el consciente le pasa los pensamientos al subconsciente. Ahí depende, lo que decíamos, depende qué dejemos filtrar. Recibimos una ofensa, recibimos alguna crítica, recibimos algún desengaño, alguna traición. Depende de nosotros o depende del consciente si se lo dejamos pasar al subconsciente. Entonces, el subconsciente es muy básico para poder entender el inconsciente. Entonces, todo depende de qué se deje filtrar para poder tener ese cambio y poder reconocer cuál es el corazón que Dios nos pide. Dios pide un corazón así como esté y no es para avergonzar, es para darnos victoria en nuestras acciones. Entonces, tenemos nosotros que tener en cuenta, porque dice en Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. O sea, que la vida está en el corazón. Y si nos fuéramos a pensar que es el corazón humano, es cierto, el corazón humano apenas se para, se fue la vida, no hay más. Pero no está hablando de eso, de ese corazón natural que quiere el Señor. Está hablando del corazón espiritual, de aquello que nos gobierna nuestras acciones. Entonces dice el libro de Proverbios 23:7 también. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Si una persona piensa que tiene una vida desgraciada y todavía lo dice, yo soy un desgraciado, pues así va a ser, porque así piensa y así va a ser. Entonces, si alguna persona dice que es fea, pues va a ser fea. Y aunque sea el más galán. Entonces, por eso, ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. ¿Qué es lo que está queriendo decir? Pensemos que somos guapos, pensemos que tenemos vida, pensemos que tenemos salud y la tendremos, porque Dios, ese es lo que quiere. Por eso dice, ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Luego, en Mateo 12:34 dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Si en el corazón se han filtrado solamente cosas negativas, pues eso va a salir. Solamente malas palabras han filtrado, eso va a salir. Malas actitudes, malos recuerdos, malas experiencias, y se fueron más adentro, entonces eso va a salir más tarde. No va a tener cosas positivas que hablar, solo va a buscar gente negativa para hablar negativismo. Y eso es lo que queremos nosotros reconocer, que no hemos sido llamados para heredar maldición, hemos sido llamados para heredar bendición.
Por eso dice en el Proverbio 23, 26, que leíamos para la base de toda esta enseñanza, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Entonces, con ese repasito, ahora vamos a entender el inconsciente. El inconsciente del corazón, que es el que Dios lo quiere también, es esa parte del corazón de la cual no se tiene control. El inconsciente no lo podemos controlar nosotros. Entonces, el subconsciente ni el consciente lo pueden controlar. El inconsciente está, pero más abajo. Está el consciente, el subconsciente, y luego ahora estamos en el nivel tercero, que es el inconsciente. Entonces, el consciente ni el subconsciente pueden gobernar al inconsciente. Y eso actúa en nosotros poderosamente tanto que nos hace aún hacer lo que no queremos, nos hace actuar con hacer lo que no quisiéramos. Y el apóstol Pablo tenía este problema. Él decía que hacía el mal que no quiero, eso hago. Y encuentro una ley, que el mal está en mí. Ahí estamos viendo a un apóstol que sí reconoce su debilidad. Entonces, es algo que también nosotros podemos reconocerlo. Entonces, es ahí, en esa sección del corazón, donde está el carácter de la persona. Y hay personas que dicen, así soy yo. Pero no es que así es. Así se hizo, por tanto, que dejó filtrar de negativo o de positivo, como sea. Entonces, dicen los expertos que esto, el inconsciente, está formado a los 6 meses de haber nacido. Entonces, en ese tiempo es un tiempo que no se puede entender, pero está formándose. Y en el inconsciente no hay control, no hay control. Entonces, este poder empezó a formarse, o sea, el poder del inconsciente comenzó a formarse desde el momento de la concepción, o desde el momento, digámoslo claramente, cuando quedó embarazada la mamá. Desde ese momento. Y termina a los 6 meses. Entonces, el inconsciente aún se sigue formando después de eso. Se sigue formando con toda aquella información que el subconsciente sigue filtrando. O sea, que es un filtro. El consciente le pasa información al subconsciente y el subconsciente se lo pasa al inconsciente. Entonces, depende que se deje de filtrar. Y va más para abajo. Entonces, aquello que vamos profundizando tanto que por fin va quedando nosotros fuera del alcance de nuestra mente. Ya dijimos que nuestra mente está en el subconsciente, pero va quedando fuera del control de nuestra mente y se va convirtiendo en un poder oculto que no lo podemos ver, por eso no lo podemos controlar. Por eso ahí está el carácter de la persona. Entonces, en la mayoría de casos, algunas personas nos sentimos deprimidos, hay personas que lloran y no saben ni por qué, están deprimidas y no saben ni por qué. Entonces, hay personas que también ríen y no saben ni por qué. Es donde está operando el inconsciente. Hay personas que sí les pasa más con libertad eso. Entonces, esa operación no está registrada por el subconsciente. Son como relámpagos o rayos que se escapan del inconsciente. Cuando una persona aparece llorando y no sabe por qué, entonces vemos nosotros que es el inconsciente dando alarma por algo para el exterior. Esto opera también cuando queremos hacer algo. El subconsciente lo entiende y lo ve bien, pero el inconsciente no responde. Veámoslo de esta manera. Cuando terminamos diciendo, quiero, pero no puedo, entonces se siente una extraña fuerza que se opone y no sabe qué es, y termina diciendo, quiero, pero realmente no puedo. O sea que es por esta razón que no podemos, en la mayoría de casos, ser lo que otros quieren que seamos, porque en efecto no lo somos y ni lo podemos ser. Nosotros quisiéramos, por ejemplo, en el nivel de la enseñanza, nosotros quisiéramos que todo lo que se enseñe los demás lo entiendan igualito a nosotros. Y no pueden. Ni yo puedo entender
lo que otra persona dice a veces, porque no está en mi capacidad. Entonces, hay personas que dicen, sí, yo quisiera ser como fulano. Hay personas que dicen, yo quisiera ser como el apóstol Pablo. Sí, pero ¿cómo? Entonces, hay cosas que no nos dejan ser como otra persona quiere que seamos. ¿Por qué? Porque somos individuales. Hay personas que dicen que querer es poder. Bueno, Colosenses 9 dice que Dios es el que da en nosotros el querer como el hacer. Pero Dios es el que da el querer como el hacer. Pero nosotros como humanos quisiéramos, aún como padres, quisiéramos que nuestros hijos fueran victoriosos, fueran profesionales, fueran buenos servidores de Dios, y todo quisiéramos nosotros lo bueno para ellos. Ahora, pero ¿por qué no pueden? No podemos hacer una copia nosotros. Entonces, los hijos no pueden ser lo que los padres quieren. Los esposos no pueden ser lo que las esposas quieren, y viceversa. Entonces, también los pastores y los miembros, los alumnos, los maestros, jefes, empleados, todos, un patrón quisiera que sus mozos, que sus empleados fueran lo mejor y entendieran bien y trabajaran con propósito personal, pero no pueden. Entonces, vemos nosotros que los gobiernos tienen ese problema también. Los gobiernos tienen una meta y el pueblo no lo entiende. Entonces, no pueden ser unos lo que otros quieren. ¿Pero por qué? ¿Por qué no lo pueden ser? Entonces, vamos a entender una cosa, que cada uno tiene un corazón. Y entonces, Dios lo dice claramente en el versículo de Proverbios 23, 26 que leíamos. Donde dice, dame, hijo mío, tu corazón. Está hablando de una manera muy individual. Muy individual. La persona tiene que entregar ese corazón específico que tiene allí dentro. No puede el esposo entregar el corazón de la esposa. No puede la esposa convertir al esposo. Cada uno tenemos una responsabilidad directa. Porque ¿cómo no quisiéramos que nuestros hermanos fueran idénticos a nosotros? Si son buenos servidores, por supuesto. Pero si somos malos, ¿por qué queremos otro malo aquí con nosotros? Mejor quisiéramos que todos fuéramos, pero buenos hermanos, que trabajáramos parejito. Entonces, vemos ese problema que tenemos todo, en todo nivel. Padres con hijos, o hijos con los padres, pastores con sus miembros, o miembros con su pastor. Es más, y por esa razón, porque tenemos corazones diferentes, hay diferentes fuerzas dentro de nosotros. Cuando entendemos esto, nos daremos cuenta que todos somos diferentes y que ya no buscaremos que los demás hagan como nosotros hacemos. Entonces, o como nosotros queremos. Hay quien dice, pero es tan fácil, dicen. Un ejemplo, digamos aquellos que les gusta el deporte. Están viendo que alguien va con la pelota y está bien cerca. No, si solo de tocarla estaba ahí, facilito estaba, eso era todo. Y si un miembro dice, no, el pastor no ha, mire, si hiciera esto, y entonces empezamos nosotros a señalarnos uno al otro. Ese es un grave problema. No podemos nosotros. Por eso decimos, hasta que estén los zapatos cada uno. Ahí está, cuando estén los zapatos, ahí, porque hay uno que dice, si yo estuviera ahí, si yo fuera el pastor, si yo tocara ese piano, estoy seguro que lo hiciera mejor. Pero no puedo. Entonces, es que cada uno tiene una manera y tiene un corazón exactamente que ahí lo anda y lo tiene que entregar al Señor Jesucristo. ¿Cuántas veces, dice, una persona siente que hubiera hecho mejor esa jugada o mejor ese trabajo, ¿verdad? Y digamos, si yo fuera él, dice, si yo fuera él, entonces lo haría de esta manera. Pero cuando se da cuenta uno que si realmente estuviera en esa posición, haría exactamente lo que va a hacer, no que lo que él está haciendo. O hace lo que él está haciendo así de errado, o lo hace peor.
Entonces, ese inconsciente es lo que gobierna a la persona o es su carácter y no lo podemos gobernar ni con el consciente ni con el subconsciente. Ahora, qué bueno que pudiéramos ponernos en los zapatos de otro. Fuera bueno. Entonces, es imposible porque todos somos diferentes. Porque el esposo, el alumno, el hijo, el padre, el pastor, no pueden ser como yo quiero. Por lo mismo que yo no puedo ser como él quiere, la fuerza interna de mi corazón, que me sirve de base o de guía o de despegue para poder actuar, para que mis actitudes, o sea, mis actitudes personales, sean diferentes. Porque cuántas personas intentan hacer lo que otros no hicieron, pero cuando, porque lo ven fácil, y dicen, lo hubiera hecho así, y cuando lo llegan a hacer, lo hacen peor que el que lo hizo antes. Por eso es que nos manda a no criticarnos también. Porque la crítica, allí da a conocer el tipo de corazón que anda esa persona. Por eso es que se detectan una cantidad de actitudes personales, pero eso ya andan dentro, y esa es la lucha. Hay una lucha entre la carne y el espíritu. Y por eso podemos entender esos dos grupos, de los frutos del espíritu y frutos de la carne. Entonces, es una lucha, y es el inconsciente que está allí, aquello que se ha filtrado desde el consciente al subconsciente, y viene el inconsciente y se guarda. Entonces, por eso el apóstol decía, el mal que no quiero, eso hago. Entonces, vemos nosotros, que es por esta razón que no debemos condenar o maldecir a otros cuando fallan, sino más bien tener compasión de la persona que falla. Porque es fácil señalar a una persona. Es fácil decir, yo lo hubiera hecho así, o yo no hubiera hecho eso. Pero es fácil. Pero lo que Dios nos manda es a tener compasión de los demás. Porque no sé cómo hubiera hecho yo, dijera, en ese momento, en esa área de la vida. Lo mejor es seguir el consejo del apóstol Pablo. 1 Corintios 10, 12 dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Es por esa razón. Porque no podemos gobernar a los demás a que hagan como nosotros hacemos. Si estoy firme, debo de observar, debo de cuidarme yo mismo para no caer. Porque puede ser que cuando trate de hacer como otro hace, entonces sería más fácil caer o de seguir criticando. Más tarde sería yo el criticado. Por eso es que debemos de volver nosotros a estudiarnos. Hay personas que dicen que esto de la de ese tipo de actitudes, esa fuerza negativa se trae de los genes, o sea, es una herencia genética. Pero en la Biblia hay una referencia que el apóstol Pedro lo dice, 1 Pedro 1:18. Dice, "Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, dice, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata." ¿Qué está diciendo? Esa vana manera de vivir, recibida de nuestros padres, está diciendo que ya fuimos rescatados de esa vana manera de vivir. O sea, que si es genético, que si había malas actitudes, ya fuimos rescatados. Cuando el Señor dice, dame, hijo mío, tu corazón, si hay esos genes negativos que fueron traspasados ahí, o que fueron formados, fueron guardados en aquellas actitudes que nos ofendieron, por eso es que Dios dice, dame, hijo mío, tu corazón, para limpiarlo, porque así de sucio no se le puede servir al Señor. Por eso es que Él está diciendo, 1 Pedro 1:19 dice, sino con la sangre preciosa de Cristo. O sea, no fuimos rescatados con oro ni plata, sino que fuimos rescatados, dice, con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. O sea, no hay manchas acumuladas allí, no hay contaminación acumulada en esa sangre. Por eso creemos nosotros que nuestro precio no es pagado con oro ni con plata, sino que con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo se pagó.
Entonces, dice el apóstol, que hay esperanza de escapar de esa vana manera de vivir, que fue heredada. Y la manera de escapar es dando el corazón a nuestro Señor Jesucristo. Es la única manera. Esa vana manera de vivir, esas malas actitudes, esos malos pensamientos, esa mente turbada ahí, cuando el salmista dice, pero ¿por qué te turbas? Alma mía, ¿por qué te turbas dentro de mí? ¿Por qué estás angustiado? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Entonces, ahí vemos nosotros una actitud del salmista donde dice que, ¿por qué te abates su alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Estamos hablando que el subconsciente estaba ahí como atormentado. Pero viene eso de lo más profundo que vamos a hablar en la siguiente sección, que esto se sigue. Hay dos secciones más que vamos a estudiar y vemos nosotros que ahí es donde el Espíritu de Dios salta a la defensa cuando ve a aquella persona deprimida. Y eso les decía, que cuando una persona tiene atormentado su inconsciente, aparece con depresión. Hay personas que aparecen demasiado con depresión hoy en estos tiempos, o el estrés famoso, y no saben ni por qué. Hay personas que dicen que se sienten estresadas y no saben de qué. Entonces, eso es porque hay un depósito en ese inconsciente que fue filtrado de ofensas del pasado, de traiciones del pasado, de pecados quizás que no se confesaron y están ahí acumulados. Entonces, viene la depresión, viene el estrés, vienen esos momentos de llorar o momentos de reír y no sabe ni por qué. Por eso es que dice acá que la única esperanza que hay para nosotros es entregando el corazón a nuestro Señor Jesucristo, porque ya fuimos rescatados de esa vana manera. Entonces, nosotros ya sabemos que nuestro Señor Jesucristo pagó el precio de nuestro rescate con su sangre. Por eso es necesario saber cuál es el corazón que Dios nos pide. Y el inconsciente es parte de lo que Dios nos pide. Es un paquete completo, no pide solamente cosas superficiales. Entonces, debemos hacer algo para entregarlo al Señor, permitiendo que del subconsciente, rebosante de lo bueno, de tanto poder rebosante que hay ahí, que vaya al inconsciente, o sea, que se filtre al inconsciente de la verdad y de la gracia de Dios. O sea, que por eso que dice que de la abundancia del corazón, de eso habla la boca. Pero es que eso es que se va filtrando. Ahora, ¿por qué Dios pide ese corazón? Para vaciarlo, sacarle todo eso negativo y llenarlo de su gloria, de su presencia. Por eso es que ahora, en lugar de responder a una ofensa, respondemos con una alabanza. Y qué bueno que hay corazones ya liberados. Entonces, sería mejor una sociedad mejor. Entonces, si hay ese filtro bueno en el subconsciente, va a llegar bueno al inconsciente. Y entonces, allí es donde va a haber un depósito de cosas buenas en ese interior de nuestro depósito que se llama inconsciente. Lo suficiente para poder realizar en nosotros ese cambio en el corazón que Dios nos pide. Teniendo en cuenta que ese poder inconsciente afecta todo el exterior del hombre. Lo que les decía, hay personas que actúan de una manera que, pero ¿cómo? Dicen, pero ¿cómo? Fulano o fulana, pero ¿cómo? No es posible, no lo creo. ¿Pero por qué? Cuando la palabra de Dios dice, 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, ya todas son hechas nuevas. ¿Por qué? El único que puede renovar el corazón del hombre es nuestro Señor Jesucristo. Estando en las manos de Él, estamos más que seguros. Por eso el Señor dijo, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Por eso Él dice, el que está en mi mano, nadie lo arrebata. Por eso dice, el que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo los hombros del Omnipotente. ¿Por qué? Porque en las manos de Dios es donde podemos ser renovados. De lo contrario, no hay otra manera como poder cambiar. Así es que los dejo hasta aquí, porque la siguiente sección vamos a estudiar acerca de el espíritu humano. ¿Cuál es ese espíritu humano? Por eso es que
Dice la palabra de Dios que le sirvamos a Dios en alma, espíritu, cuerpo, todo nuestro ser. Alma, cuerpo y espíritu, estemos todos limpios y dedicados a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mucha paz para los que han escuchado, que se han conectado. Y así los dejo con nuestro hermano Alet. Paz, mucha paz, hermano. Que así sea, hermanos. Que nuestro deseo siempre sea rendirnos al Señor. Amén. Él es el que escudriña el corazón, como lo dice en Jeremías, ¿verdad? Y los pensamientos. Te invito a que cante conmigo este canto, hermano, en reflexión a lo que hemos escuchado en esta tarde. Que nuestro deseo siempre sea adorar al Señor. Este es mi deseo, honrarte a ti con todo mi ser, te adoro a ti. Con todas mis fuerzas te alabaré, te alabaré. Mi adoración, eres tú, Señor, eres tú. Hoy te rindo mi ser, hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Que ese sea nuestro deseo, amén, de siempre honrar a nuestro Señor. Bueno, hasta aquí llegamos con este culto, hermanos. Gracias por habernos acompañado en esta tarde.
tarde, noche ya. Nos vemos el próximo sábado, con el favor de Dios. Nuestro culto empieza a las 10:30 de la mañana, primer culto, y el segundo en la tarde a las 2. Paz, hermanos, que el Señor les bendiga. ¿Quién más tendrá?